¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy. Y bueno, pues empezando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos, pues en este caso toca turno de hablar del cuarto larga duración de la banda española Omegón. Que bueno, bueno, la banda es Worm, pero bueno, el título de este larga duración es Omegón. El cual pues para ahorita y ya en estos momentos lo has de haber visto en el título del video, pues es mi recomendación de la semana. Y esta consta de 40 minutos, 9 canciones, sale de la mano con Season of Mist y bueno, esta es la última y más reciente entrega y de esta agrupación española Wormd, que ha venido haciendo bien las cosas y que desde ahorita podría yo sentenciarlo, decirlo así. Lo mejor que he podido yo escuchar del grupo, incluso hasta podría decir que rápidamente este trabajo también va a lo mejor del año. Creo que sin duda alguna no hay duda de la capacidad, la calidad y sobre todo esa potencia que nos puede presentar Omegón. Y ojo, al decirte que esto es lo mejor que yo he podido escuchar, por ejemplo, de Wormd. No demerito lo que ha sido trabajos como Planisphereum, como Exodromos, incluso Kixxu. No, realmente creo que sería un error decirte que son malos o medianos. Y no me malinterpretes, para nada. Son magníficos álbumes, son grandiosos sin duda alguna. Creo que para poder llegar a esta cima que es Omegón, sin duda alguna tuvieron que haber creado este tipo de trabajos. Pero creo que honestamente en esta nueva entrega nos da no solamente la mejor colección de pistas que nos pudo haber presentado Wormd hasta ahorita, y que aparte de ello creo que, ok, no va a perder el espíritu de lo que es prácticamente el sonido Wormd, no. Pero creo que aquí desarrollan a tal nivel lo que es por ejemplo, las pistas, obviamente estas inquietudes musicales que pueden tener cualquier músico, cualquier artista, y que lo van desarrollando tan bien que prácticamente Omegón es el trabajo de Wormd hasta ahorita, ¿no? No sé si su siguiente larga duración, incluso tal vez un EP, vaya a ser, puta, ¿no? El antes y el después, lo dudo. O bueno, más bien no lo sé, esto estaría ahora sí que en tela de juicio hasta que pase. Pero cuando menos hasta el día de hoy puedo decirte que Omegón es el trabajo de Wormd. Ok, la banda, pues como lo digo, mantienen este trabajo, este sonido, esta dirección, esta intención de poder presentarte este brutal tech death metal, que aparte va a ser disonante, que aparte de ello, pues obviamente va a ser intrincado, va a ser prácticamente avasallador en todo momento y sin perder un gramo de incluso yo podría decirte que de complejidad. Todo esto lo va a seguir presentando Omegón, por supuesto, como lo digo, pero creo que aquí la gran diferencia es cómo desarrolla las pistas. Como te dije hace un momento, creo que aquí encuentro las mejores canciones que he escuchado en un álbum de Wormd. Realmente creo que sí, mantienen toda esa intención de ser realmente intrincados, de ser realmente pesados, o sea. Realmente te pueden mezclar todo ello, o sea, la brutalidad con la técnica, o sea, este álbum lo puedes comparar con cualquier trabajo que tú me digas pesado y está a nivel. Y no te estoy comparándolo con tal vez una banda estilo Cannibal Corpse, con una banda estilo Carcass, con bandas nada más de, por ejemplo, de la vieja escuela, o con un Grave, por ejemplo. No, güey, o sea, realmente te puedo decir que Omegón está al nivel, por ejemplo, de un Ulcerate, de un Rising Tom, de un Null, de un Spectral Lord. De toda la banda o cualquier banda que tú me digas que es realmente pesada, güey, puedes ponerlo con Omegón y está al nivel. A ese punto ha llegado el grupo y creo que honestamente eso es lo. Yo creo que al fin y al cabo es de lo más valioso que puede presentarnos aquí la agrupación. Instrumentalmente, ok,
Bueno, tendremos guitarras, sí, que van a ser disonantes, que sí, van a ser francamente brutales, que van a estar armadas de una forma tan intrincada que incluso hasta pareciera que más que... pues que más que humanos son los que crean este álbum, parecería que son robots. robots, no sé, inteligencia artificial, no sé cómo tú lo quieres llamar, ¿no? O sea, realmente aquí pareciera que llegan a un punto en el cual la violencia pues prácticamente parece mecánica y güey, esto es también intención de la agrupación y así lo he ido manejando, de que tenga esa intención como sci-fi, espacial, cibernética, robótica, o sea, todo este tipo de... bueno, de... usar los instrumentos o los recursos de una forma que parezca un poco más mecánica. Y acá lo sigue manteniendo. Pero aparte de ello, creo que incluso podría decirte que el álbum, o bueno, el aporte de las guitarras en este álbum sí son brutales, sí son intrincadas, pero también nos muestra un gran dinamismo y desarrollo a través de su de su presencia en la producción. Por eso te digo, creo que es uno, es, o bueno, cuando menos para mí es el álbum que más he disfrutado, porque me parece que es en donde mejor ha desarrollado toda esta idea, porque sí va a haber dinamismo, va a haber muchos cambios a través de las pistas son todo menos monótonas, y empezando por el aporte de la guitarra, pero aparte de ello, lo... sabe mezclar todos los elementos de la guitarra, me parece que de una forma bastante, bastante excepcional. O sea, creo que realmente aquí, güey, puedes decir que el aporte de la guitarra es técnica, sin duda alguna. Hay disonancias, también totalmente, pero sigue sonando brutal, sin duda alguna, ¿no? Entonces creo que desde ahí va bien el trabajo y la instrumentación. Batería, ok. Realmente creo que de todos los instrumentos o recursos que hay en, bueno, yo creo que no solamente en Warned, sino, bueno, en Omegon, sino que en toda la discografía de Warned, sin duda alguna creo que la batería es uno de los que más le dan ese aporte a al aura del sonido, de parecer más como prácticamente algo mecánico, algo que es más robotizado, porque realmente creo que la velocidad que nos va a estar exponiendo y la forma en cómo se presentan esos golpes son efectivos. Y ojo, te digo que creo que la batería es el que más te presenta ello, pero es una batería natural, porque no solamente se va a estancar en únicamente presentarte velocidad, o sea, también te puede hacer un despliegue de gran floritura con... bueno, con lo que es el kit de batería, haciendo también esa diferencia de que puedas decir acá hay calidad. Vocalmente es un death growl bastante profundo, realmente creo que es bastante efectivo para lo que nos presenta Warned. Y güey, va en toda esa línea brutal, sí, creo que toda la instrumentación, dices, cabrón, está bien enfermo, está bien pinche pesado, agresivo, como tú lo quieras decir, o el adjetivo que creas que le califica mejor. Güey, llega el death growl que nos presenta aquí, bueno, que nos entrega Omegon y es prácticamente la cereza del pastel. O sea, es, güey, más pesado realmente no puede ser. Composición. Como lo digo, creo que aquí encuentro el mejor desarrollo en pistas o en canciones con respecto a todos los elementos que nos va presentando Worm, ¿no? Y lo repito, no es que esto sea algo nuevo por parte de la banda, esto lo ha ido trabajando en sus álbumes anteriores, y aquí es donde encuentro que está mejor desarrollado. Pues por ejemplo, esta línea de intrincación, pero sin que incluso ¿cómo decirlo? No, no raya, por ejemplo, en lo monótono, que prácticamente todas las pistas suenen iguales, ¿no? Muchas de las canciones en este álbum tienen mucha personalidad. Realmente creo que sí son bastante complejas. Realmente creo que sí mantiene todavía toda esa pared abrumadora que pues, yo creo que cualquiera espera en un álbum de pues, The Warmth. Pero aquí con la gran diferencia de que es donde mejor se desarrollan sus canciones. Jamás vas a pensar que este trabajo se sienta monótono o simplemente plano, o que incluso aquí Warm te esté entregando un álbum nada más por cumplir.
No, realmente creo que aquí desarrollan, como lo digo, muy buenas ideas, desarrollan todo un sentido en el trabajo, porque realmente creo que el álbum siempre te va a mantener en este lío o tensión de seguirlo escuchando constantemente y no perderle el hilo. Desde que empieza con esta Automaton Virtualization, creo que así se pronunciaría, llegando a pistas como Protogod, que creo que es de las que mejor me gustó en cómo va desarrollando las pistas, Malignant Omnimenertia, Aetheric Transdimensionalization, y pues bueno, no realmente creo que ya cuando acabas con esta canción prácticamente espacial que es Omegon, al final, wey, ya te dieron todo un pasaje, yo creo que hasta cátedra, de lo que implica ser brutales. Realmente creo que Omegon está a primer nivel, realmente creo que es de estos grandes álbumes que nos está regalando el 2024, y cuando menos para mí es un álbum perfecto. Lo mejor que he escuchado de Warmth, y ojo, sus trabajos anteriores me encantan, pero este es donde yo encuentro las mejores pistas de la agrupación. Y si tú ya escuchaste Omegon de Warmth, házmelo saber en sección de comentarios, qué te parece, qué opinas de este, para que también los que no han podido escucharlo se nutran de una opinión ajena a la mía. En este caso es todo de mi parte, soy Droid, suscríbanse al canal, hasta luego.